¿cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Luis Millón. Y bueno, en esta ocasión nos venimos a la Plaza del Testigo en Tulancingo Hidalgo. Bueno, ¿en dónde queda este lugar? Queda exactamente a un costado de lo que es la central camionera de Tulancingo Hidalgo. Muy fácil de llegar para los que son del estado de Hidalgo, pues es muy fácil llegar a este lugar, ya que está a un costado cruzando la calle de lo que es la terminal de autobuses. Y bueno, ¿qué les cuento de este lugar? En este lugar hay gran variedad de prendas, hay gran variedad de ropa para vestir o para hacer negocio, para que ustedes lleven por mayoreo. Los venden así en menudeo y también por mayoreo. Los venden en diferentes precios, pero de verdad les recomiendo, para toda la gente que quiera vestir y no gastar mucho, pues vénganse a este lugar, ya que aquí encontrarán una gran variedad de lo que es ropa para mujeres, para hombres, para toda la familia prácticamente. Y con poco dinero pues se pueden llevar 2-3 cambios de ropa a muy bajo precio. Y bueno, ¿por qué les recomiendo esto? Porque simplemente me he dado cuenta las veces que he venido a este lugar que hay mucha ropa que luego venden en lo que son las tiendas departamentales, de esas que pagas por abonos chiquitos y bueno, que te van saliendo en una millonada. Bueno, no digamos millonada, no. Te sale carísimo, pues. He visto, por ejemplo, ropa para bebés, para niños, que cuestan en estas tiendas arriba de lo que es 200 pesos, 250, y aquí en Plaza del Vestido pues te cuestan en lo que son 70 y no más de 90 pesos. De verdad que hay mucho ahorro para los que quieran venir a buscar unas prendas aquí para vestirse. Y bueno, grabamos varios pasillos del lugar, y los cuales pueden ver en este video. Y bueno, si alcanzan a ver, pónganse buzos, están los precios de algunas prendas. Toda la gente que gusta de venir a comprar también para hacer negocio, pues es un buen lugar, ya que pueden tener ganancias hasta del 100% o 50% del valor de la prenda, para que ustedes puedan aprovechar lo que es las ofertas de este lugar. Los días en el que se abre este lugar pues son los días jueves. ¿Cómo lo sos? ¿Maneja precio de mayoreo? Ah, ¿cómo? ¿El mayoreo? 55. ¿50 más o menos? Sí. Y bueno, los horarios no me los sé, pero están desde muy temprano, desde las 7, desde las 6 de la mañana pueden llegar e ir dando la vuelta para conocer el lugar y ver dónde les ofrecen mejores precios para que ustedes puedan adquirir lo que ustedes gusten. Hay una gran variedad de prendas. Por ejemplo, en este local hay una gran variedad de lo que son blusas, playeras, estampadas. Varios de estos que me traje pues ya se vendieron. Bueno, los puedes dar hasta un poco más de su valor. Por ejemplo, estas playeras pues te cuestan a lo que es 3 por 100 pesos, y pues prácticamente si los venden que ya 50, ya 100, pues le sacas algún dinerito por si te hace falta. Pero bueno, los precios van moviéndose. Acuérdense que los precios se van subiendo, van bajando según la temporada, y también depende de cómo está la economía en México, y también los tiempos que vayan a ir. Yo les recomiendo que vayan acompañado. Yo siempre voy solo, y pues
es seguro el lugar, pero bueno, más vale prevenir e ir acompañados. Y también, pues, si desean llevar carro, pues no está tan lejos, no está tan lejos, cuenta con un estacionamiento, cuenta con seguridad del lugar. Y bueno, no solamente venden lo que es ropa, también venden accesorios y venden lo que son varias cosillas en el pasillo que está hasta el fondo. Pueden encontrar sombreros, sombrillas, papelería, muchas cositas que les puede ayudar y completar lo que son sus compras para que ustedes puedan sentirse bien en lo que son sus locales o en sus puestos, o también simplemente para vestirse. Bueno, en este video traté de grabar lo que eran los precios de varias prendas, y bueno, como les digo, van variando, van cambiando los precios, así es que si ustedes le ponen pausa y ven cuánto cuestan, algunos pregunté, están muy en buen precio y otros... Por ejemplo, las sombrillas, los paraguas que aquí pregunté, pues son un precio totalmente accesibles, porque los he visto que los venden arriba de 100 pesos y aquí por mayoreo me parece que los manejaban en 48, 47 pesos. Entonces fácilmente le ganas que 50 pesos o más a esto, y pues si gustan venir en alguna ocasión, pues se pueden llevar por mayoreo y también aprovechar este lugar. Este lugar pues está muy concurrido, hay mucha gente, pero también viene mucha familia que vienen a comprarle lo que son lo que es ropa para toda la familia. Es como les digo, hay veces no tenemos dinero, hay veces no nos alcanza que para comprarnos alguna ropa en nuestra localidad. Y fíjense otra curiosidad, este canal pues está hecho para que toda la gente lo vea, pero más que nada los que nos ven, muchos son de Ixmiquilpan. En Ixmiquilpan me he dado cuenta que es bastante caro lo que son las cosas a comparación de otros municipios. Ixmiquilpan es muy caro, pero si nos vamos a los lugares donde se surten los comerciantes o los que venden en lo que son los tianguis de Ixmiquilpan, pues podemos ver que los precios están elevadísimos. Y también pues hay veces, pues no hay veces, comúnmente nosotros no tenemos mucho dinero para estar gastando, para estar comprando algunas cosillas. Yo he venido a este lugar con solo 1,000 pesos y de verdad que me llevo hasta 2-3 cambios completitos, o varias playeras o varios pantalones y diferentes cosas con solo 1,000 pesos, con todo y pasaje. Y bueno, hablando de lo que es pasaje, hablando de lo que es transporte, yo comúnmente voy a este lugar en pasaje, ya que me sale mucho más económico. En lo que es Actopan a Tulancingo hay un autobús que sale directamente, y bueno ya no tienes que estar haciendo escala a Pachuca, sino que desde Actopan sale un autobús directamente para Tulancingo y te cobra 50 pesos. Y bueno, 50 pesos pues es muy poco a comparación de lo que te vas a gastar en otras tiendas para comprarte varias prendas muy caras. Pues mejor vente para acá, te gastas que 100 pesos de ida y vuelta de Actopan a Tulancingo, pues está muy 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 bien para mí. Y bueno, si de Ixmiquilpan a Actopan, pues cuánto te gastas, ponle que son 30 pesos. Realmente no sé cuánto esté el pasaje, está alrededor de 30 pesos, pone que son 60 pesos, más 100 pesos son 160 pesos,
pero ya te vas a traer con, ya te vas a traer mucha ropa, o por lo menos conocer dónde puedes encontrar muchos precios accesibles para poder adquirir bastantes productos para ti o para tu familia. Y bueno, casi prácticamente grabé todo lo que es Plaza del Vestido. Miren, aquí está el estacionamiento que les decía. Está a un costado de la Plaza del Vestido. Y bueno, todo este lugar pues cuenta con una administración y también hay lo que son probadores de ropas. También hay lo que son, lo que es seguridad. También venden agua muy barata también. Me he dado cuenta que el litro de agua pues está a 5 pesos aquí. Lo que es por donde está la administración. En el inicio del video pues ahí estuvimos viendo un lugar donde entramos, pues ahí es donde está la administración y todo lo referente a este lugar. Yo les recomiendo que si van a tener una fiesta de 15 años, bodas, pues se echen una vuelta aquí, ya que en varios lugares, en diferentes municipios, pues están muy caros, pero aquí también les manejan un precio accesible para todos ustedes. Así es que ya lo saben, esto es Plaza del Vestido, Tulancingo, Hidalgo. Hay muchas cosas más que quisiera platicarles, pero bueno, mejor pregunten en la caja de comentarios, pongan ahí sus dudas, sus preguntas. Y también algunas inquietudes, no sé qué es lo que nos quisieran preguntar, pues para que nosotros podamos grabar próximamente otro video. Así es que nosotros terminamos con esto. Muchas gracias, suscríbanse.